Así fue como Manuel Camacho decidió nombrarme secretario general del Distrito Federal. Cuando había que poner a un nuevo secretario, pues yo pensé en Marcelo. ¿Por qué? Pues porque era el que resolvía. Era él el que no necesitaba que le dijera cada paso que tenía que dar. Una buena parte, incluso del equipo más cercano, me dijo que no lo hiciera. Oye, no, está muy joven, no tiene experiencia, quién sabe cómo vaya a reaccionar. Entonces dije, no, pues yo ya vi que reacciona bien. O sea, la juventud no es problema. Y sobre todo es un hombre que tiene liderazgo propio. O sea, no necesitas ponerle una nana. Yo lo nombré secretario y fue una decisión absolutamente afortunada, porque yo no tenía que preocuparme por ninguna de las cosas que estaban bajo su área de control, que no era poca cosa, eran las delegaciones y la policía.